Hola, hola mis amores, bienvenidos nuevamente a este su canal. Y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis. Y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. El día de hoy les traigo esta hermosa propuesta de maquillaje. Es un maquillaje súper, súper fácil de hacer. Estuvimos utilizando esta hermosa paleta de la marca Line Crayon. Creo que ni es de la marca, es china, pero bueno, aquí les muestro los tonos que trae. Vean, trae surtido rico en tonalidades. Me encanta esta paleta porque está súper colorida y aparte la pigmentación que tiene está buenísima. Y ustedes me verán con un montón de florecitas y de hecho también aquí me puse en la mano, vean, para tomarme unas fotitos. No sé, se me hizo súper nice hacerlo de esta manera. Y ustedes han de estar preguntando con qué me hice estas florecitas. Me las hice con estos delineadores líquidos. Por ejemplo, este blanco es de la marca Color Extreme. Estos tres de acá, no es cierto, este amarillo y el rosa fuchsia. Son de la marca Magic Mabel y este es económico. Y pues estos fueron los que estuve utilizando para hacer estas florecitas, que la verdad no me tardé muchísimo y la verdad fue súper fácil de hacer. Y pues bueno mis amores, a continuación los voy a dejar con el demo de cómo fue que yo hice este maquillaje. Te muestro el paso a paso y también te estoy mostrando los artículos y cosméticos que estuve utilizando pues para realizarlo. Así que los dejo con las imágenes y ahorita nos vemos, no se me vayan. Voy a comenzar utilizando este ácido hialurónico de la marca BioBene Barcelona y sus beneficios son: lucha contra la flacidez de la piel, suaviza las arrugas de la cara, reduce los pliegues, reduce las líneas de sonrisa exageradas, mejora la suavidad general de la piel y también evita la formación de nuevas líneas finas y arrugas y mejora la flexibilidad de la piel. Y aquí les muestro la marca de los lentes de contacto que traigo en esta ocasión. Son de la marca Fresh Lady. Estos son en el tono Ángeles Grey. Y vean, aquí les hago un acercamiento para que los vean más de cerquitas. Estos los pueden conseguir en una tienda que se llama Pupila Lentes de Contacto. También para este tutorial voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta. Yo te aconsejo utilizar este tipo de cintas porque suelen tener poco pegamento, así que a la hora de aplicarlo en tu piel y retirarlo no te va a lastimar y no te va a dejar residuos de pegamento. También, como en cada maquillaje mío, voy a estar utilizando este corrector en barrita. Este es de la marca Visu, en el número 3, en el tono beige. Y a este corrector le doy el uso de prebase de sombras, así que lo estaré aplicando en el párpado móvil y el fijo. Y ahora con un pincelito planito como este voy a pasar a difuminarlo muy bien. Y súper importante, no dejar grumos. La paleta que estaré utilizando para este maquillaje será esta de la marca Line Crayon. Creo que no es oficial de la marca, pero pues bueno. Voy a estar tomando este color amarillo vibrante. Esta sombra es totalmente mate y vean la pigmentación que tiene esta paleta, por eso me encanta. Me encanta porque está súper colorida y por la pigmentación que está excelente. Voy a estar tomando este tono con este pincelito mediano y planito y lo voy a estar depositando comenzando desde el párpado móvil hasta jalarlo un poquito hacia mi cuenca y también lo voy a llevar casi casi a la dirección de mis cejas, ¿ok? Pero no tanto. Regreso con la misma paletita y ahora voy a estar tomando este color que es como un color beige o huesito. Y esta sombra también es totalmente mate, la voy a estar tomando con este pincelito que es un poco más suelto y lo voy a depositar debajo de las cejitas en ese espacio libre. Y aquí viene ya la parte más divertida del maquillaje. Voy a estar utilizando este delineador blanco de la marca Color Extreme.
Con este delineador solamente voy a pasar a hacer un puntito, un circulito. Sí, porque es más grueso que un punto, ¿ok? Y después voy a tomar este otro delineador líquido. Este es de la marca Magic Mabel en el tono rosa, neón, rosa fucsia, por ahí. Y vamos a empezar a hacer los pétalos de la florecita. Cada florecita tiene 5 pétalos y yo siento que me acomodé muchísimo. Al hacer los pétalos, haciendo un poquito de presión al momento que tocamos el delineador con la piel, porque traté de hacer los circulitos, pero la verdad me temblaba mucho la mano. Y antes de hacer las florecitas en el párpado, estuve practicando en mi brazo, porque no quería ahora sí que regarla, hacer un cochinero ahí en el párpado. Y pues ya por eso ven que ya tengo más práctica. Y como les digo, para hacer los petalitos, no tiene mucha ciencia, solamente haces un poquito de presión y automático se hace como si fuera un circulito. No sé si me expliqué. Y vean, ya casi terminamos de hacer las florecitas. Si tú quieres hacer este tipo de diseños o florecitas o dibujitos, lo que tú quieras, yo te recomiendo que practiques en tu mano antes de hacerlo directamente a tus ojitos, porque puede que no te salgan. Y por ejemplo, yo para hacer estas flores hice como de 3 diseños, 3 diferentes, y la que mejor me gustó cómo quedó fue este, así como están viendo ahorita en el video. Traté de hacer los circulitos, los pétalos, pero me quedaban como cuadrados y pues no me gustó mucho. Después voy a estar utilizando este corrector en barrita de la marca Helden en el tono blanco. Y este corrector blanco lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo la línea de agua inferior y lo voy a llevar hasta el lagrimal con muchísima delicadeza, ¿ok? Después voy a estar utilizando este pigmento rosa neón, que no sé por qué en cámara se ve como rosa pastel, pero no, nada que ver, mis amores, es rosa neón. Y vean, aquí se aprecia ver un poquito más el color. Lo voy a estar tomando con este pincelito súper pequeñito para después depositarlo encima del corrector blanco de Helden a toquecitos y con muchísima delicadeza para no picarnos el ojo. Después voy a estar tomando este rizador de pestañas y pues obviamente voy a pasar a rizarlas súper bien y a sacudirlas un poquito. Y de máscara de pestañas voy a estar utilizando esta que me encanta, es de la marca Organics. No sé si sea la marca o así sea el nombre de la máscara, pero bueno, ahí se los dejo. Y pues vean, solamente vamos a dar unas cuantas capitas. Y ya saben que no nos deben de faltar las pestañitas postizas. Voy a estar utilizando estas que son de la marca Misty Lashes. Están hermosas. Lo que tienen estas pestañas, mis amores, están hermosas, pero no están muy rizadas. A mí en lo personal me encantan que estén bien rizaditas y para eso voy a rizarlas pues con el rizador, como pueden ver, y vean la diferencia. La verdad que cambió muchísimo. Y pues bueno, la hora de la verdad. Voy a estarlas colocando con estas pincitas y el pegamento que yo utilizo para pegar las pestañas es el de la marca Duo, el transparente. Ese se los recomiendo al 100%. Después voy a estar utilizando este primer de la marca Pink 21 y sus beneficios son: deja un acabado bonito, hace que tu maquillaje dure muchísimo más tiempo, neutraliza el exceso de grasa en tu piel, fotos perfectas, hidrata, matifica y, súper importante, rellena los poros. Y de base voy a estar utilizando esta de la marca Sanille, se llama Velvet Touch Foundation, maquillaje líquido, dice que dura 24 horas. Este es en el número 104, en el tono beige. Lo voy a estar aplicando directamente a la esponjita y de ahí lo voy a aplicar a toquecitos en todo mi rostro y voy a pasar a difuminarla o trabajarla. La cobertura que tiene esta base es media y también dice que tiene un acabado mate, pero yo la siento un poquito brillosa.
Después voy a estar tomando nuevamente el corrector de Bisú y lo voy a aplicar debajo de los ojos, en el centro de la nariz, a los costados de los labios, en la barbilla y en la frente. Y voy a empezar a difuminarlo con la misma esponjita que utilizamos para la base, utilizando la puntita de esta. Y pues vean, ahí va quedando. Me encanta muchísimo hacerlo de esta manera porque siento que tiene un mejor acabado. Y ahora voy a estar tomando este maquillaje translúcido mineral. Es un polvo de arroz. Este es de la marca Bausé en el tono beige. Y como siempre les he dicho, mis amores, del corrector de Bisú, como es cremosito, te va a dejar la piel brillosita. Y ustedes pueden ver desde ya que se ve brillosa. Y como a mí en lo personal me encanta que todo mi rostro sea totalmente mate, voy a pasar a hacer esta técnica que me encanta, la técnica de baking. Y vean, ay Dios, me encanta muchísimo el acabado que tiene esta técnica. Y la siguiente paleta que estaremos utilizando será esta enorme de la marca Profusion, que es de contornos. Para tomar el contorno voy a estar utilizando una brocha mediana y suelta como esta. Voy a comenzar aplicándolo en mis cachetitos para que se me vea mi carita más delgadita o finita. Para darle dimensión a mi frente ancha lo aplicaré en la raíz de mis cabellitos y también en el área de la papada. Ya que pasaron algunos minutitos, ya es el turno de retirar el exceso o el sobrante de polvo de arroz. La verdad que me encanta muchísimo esta técnica porque te deja la piel de porcelana. Y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y angular como este para seguir haciendo contorno. Ahora es el turno de mi nariz, ya saben que yo la tengo chatita. Y haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada o finita. Y de rubor voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Beauty Creations que se llama Floral Bloom y voy a estar mezclando estos dos tonos rosados. Y vean qué bonita brocha, mis amores, esta la compré en la tienda Todo Moda México y voy a pasar a aplicar el rubor obviamente en mis mejillas y lo aplicaré también en la puntita de mi nariz. Y ahora voy a tomar nuevamente la paleta de sombras y estaré tomando este color que es un azul turquesa muy bonito. Esta sombra también es mate. Y la voy a tomar con este pincelito súper pequeñito para después depositarlo debajo de las pestañitas inferiores y también me voy a pasar al lagrimal. Después voy a estar tomando esta máscara de pestañas que es de la marca Revlon, se llama Mega Multiplier, creo que así se pronuncia. Y con esta máscara de pestañas solamente voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores, ¿ok? Y otra vez regreso con la misma paleta, pero ahora voy a estar tomando estos brillitos que me encantan. Veía y veía el maquillaje y sentía que algo les faltaba y pues sí, son los brillos. Y ustedes saben que me encanta agregarle brillos a mis maquillajes, me encanta muchísimo. Y pues bueno, estos los voy a estar aplicando en el lagrimal y vean, le dio ese plus de luz al maquillaje. Y de iluminador voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Root y voy a estar mezclando estos tres tonos de en medio. Y vean qué bonita brocha, mis amores, tiene líquido y brillitos. Ay, Dios, me encanta. Esta brochita también la compré en la tienda Todo Moda. Pero bueno, regresando con el iluminador, voy a estarlo aplicando en las partes altas de los pómulos. Vean qué bonito se ve. Y lo aplicaré en la sien, en la barbilla y en la frente. Ay, Dios, me encanta ese iluminador.
Y ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y finito como este para seguir aplicando iluminador. Voy a tomar el iluminador más claro o blanco de la paleta y, por ejemplo, lo voy a aplicar en la puntita de la nariz, en el centro de esta, lo que viene siendo el huesito. También lo aplicaré en el arco de Cupido. Y pues ya de una vez, mis amores, si ya estamos ahí, lo voy a aplicar debajo de las cejas, ¿ok? Y ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Ella Girl en el tono capuchino. Y con este lapicito solamente voy a pasar a delinearlos. Y pues ya saben que el labial es opcional. Voy a estar utilizando este lip gloss de la marca Italia Deluxe. Este es en el número 02 en el tono Miss Magenta. Es un tono moradito muy, muy bonito. Me encanta porque está súper pigmentado. Y la verdad, yo no me acomodo mucho con este aplicador. Me es más fácil hacerlo de esta manera utilizando el pincelito. Y me encanta esa pigmentación, como pueden ver, y el aroma que tiene este gloss huele como a menta. Y ya para finalizar y sellar el maquillaje, voy a estar utilizando este spray finish de la marca Amorous. Es translúcido, ultra fino, hidratante, acabado natural, larga duración, con extracto de aloe vera, vegano y libre de crueldad animal. Y así fue como yo realicé este hermoso maquillaje. La verdad no me tardé muchísimo, no fue la gran ciencia. Donde sí me entretuve un poquito más fue haciendo las figuritas, las florecitas, pero pues fuera de eso todo bien.